Lo digo yo también, mierda, se acabó. Ya, para adentro. Ahora sí, esto es... Ahora lo dice. Here news reports of a strange object approaching from space, which was previously thought to be Comet Elenin, but which upon its approach, news reports would tell us is actually a spaceship. And to the world's surprise, from this ship would come fake alien invaders to attack the Earth, whose superior weapons and technology actually created by our own world's military, people all over the world would be praying for a miracle, when all of a sudden their prayers would be answered. Somehow the Earth's allied forces would miraculously defeat the aliens in a staged final battle, seemingly through their own military might, or with assistance from other aliens, either real or fake, or even through the supernatural assistance of a false messiah-like figure. And thus, in the wake of humanity's staged victory, and in the face of oncoming threats, the world's United Nations would, in a show of false goodwill, speak of the oneness of humanity and call for the unification of the world under a one-world government. All of the world's debts would be erased, and a new global currency would be created, of which everyone would be offered a set number of credits in exchange for their willingness to keep working for the self-same system of governance and authority. Anyone wishing to receive these cash credits, food supplies, and medical care from this one-world system would be required to get a microchip implant that would allow their movements and ID to be tracked. And all those who do not comply with the rules and regulations of the system would simply have their chip deactivated. Se la voy a hacer, se lo voy a hacer mucho más simple aún. De alguna manera, todo lo que hemos querido siempre o instintivamente es que fuéramos solo un mundo nosotros, de gente ayudándose mutuamente y, digamos, cada uno aportando con sus riquezas naturales, ya sea en mar, agricultura, en fin, finalmente con un sistema de trueque más o menos balanceado. La verdad que alcanzaría para todo y con bastante relajo. Ok, en los gobiernos, o los supuestamente los que mandan los gobiernos, van a crear esa sensación de obligarnos a unirnos por una amenaza extraterrestre. Cuando digo amenaza extraterrestre no estoy exagerando, es una de las más viables medios por los cuales podrían lograrlo, a través del proyecto Radio Sur, creando estas simulaciones de ataque, precisamente, y obligando que tú en 3 días estén todos unidos lo más rápido posible, porque somos toda la Tierra luchando contra una amenaza exterior. Por supuesto, necesitamos diferenciarnos nosotros de ellos, necesitamos que la economía, para que siga funcionando, para que los colegios sigan funcionando, tener el control de una moneda. Entonces nosotros decir, sí, ya, ¿qué le vamos a hacer? Porque una moneda, pero para que prevalezcamos, digamos, ante los extraterrestres y todo lo demás, y todos vamos a comenzar a aceptar lo que antes era inaceptable. ¿Por qué? Porque bajo la falsa idea de unidad del mundo nos van a enchufar lo último que ellos necesitan para poder tener el control absoluto, dígame. Que muchos pueden estar pensando lo que dices tú, que, ay, pero ¿cómo los extraterrestres? Pero no suena raro que justamente ocupen una excusa exterior al mundo, ¿que ya? Porque así se va a generar sí o sí la necesidad de que todos queramos y necesitamos. Porque no habría, si tú lo piensas, no habría otra razón de por qué todo el mundo se una sin dejar a nadie fuera. Claro. Porque todas las amenazas vienen de alguna parte. Tendría que venir fuera del planeta para lograr lo que siempre han querido, que es que todos seamos uno sin que ninguna porción independiente. Es la única manera. Por eso lo van a hacer así, por eso los hobbies lo anunciaron, ¿no? Hace 200 años lo dijeron ellos. Ahora, ¿no me cree? Quiero que veamos la siguiente ficha y con esto termino y le doy muchas gracias por haberme acompañado. No es fácil el tema, pero creo que esté preparado porque la mano se viene y esto es incluso hasta de los medios oficiales. Métale. La ficha, estamos viendo al señor Paul Krugman, economista, periodista, nació el 53 en Nueva York, profesor en Princeton y columnista del New York Times. Este señor, atento a las señales, hace un comentario que está completamente vinculado con lo que acabo de decir. Solo le quito estos minutos con el siguiente video de este señor hablando respecto a la mano dura que se viene en términos de plata y cuál sería la excusa para arreglarla en tiempo flat. Nos van a hacer caer en términos de plata y van a decir, recuperémonos luego. ¿Cómo lo podemos hacer de la siguiente manera? Lo expresa este hombre que sabe de plata. Mira. If we discovered that space aliens were planning to attack and we needed a massive buildup to counter the space alien threat, and really inflation and budget deficits took secondary place to that, this slump would be over in 18 months.
And then if we discovered, whoops, we made a mistake, there aren't actually any space aliens. So we need Orson Welles, we'd be better. What you're saying. No, there was a Twilight Zone episode like this in which scientists fake an alien threat in order to achieve world peace. Well, this time we don't need it. We need it in order to get some fiscal stimulus. Más claro, echarle agua. Necesitan meter una moneda a la fuerza, siempre se los he dicho o no. Les queda poco, lo saben, pero no van a ganar. Aún así van a tratar. Invasión extraterrestre, una sola moneda, dígale que no a ambas. Las dos son mentiras. Prevaleceremos, señor, lo quieran ellos o no. Se acabó, no somos más sus títeres y lo sabemos. Muchas gracias. La verdad detrás de la crisis económica global. No, de economía.